cebres. Some awesome soup. Muy bien. Termo. Acepto. Inek uese. ¡Abrid paso! Muy bien. ¡Espera! Siempre es una... ¡Ay, estoy ready! Me han mandado. Los guardias están vigilando. ¡Voy a matar! No sé quién, pero me ha dado literalmente todo. ¿Dónde cojones? Ahí ya está. ¡Hey!
Vas a morir. A ver, cuento una cosa. No sé dónde dejar las chapas. Bueno, ahora vuelvo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bien. Tú por volverme a despertar a una y chomeado en todo. Dicho, pues para esto me hubiese quedado. Literal. Es que ayer lo pensé cuando me dijiste, no, no me quedo porque así hago cosas por la mañana. Me quedé pensando diciendo, soy yo el que madruga. Yo también madrugo todos los días. Ya, güey, pero cuando estás cansada, no. Yo madrugo aunque me sienta como si estoy como con una paliza encima. No, no será la primera vez que me levanto y te digo, buenos días, me estoy muriendo. Me muero. Claro, y cuando... Ay. Cuando me dijiste ayer que estabas muerta, a partir de ahí dije... Lo que voy a hacer es llamarte. A partir de ahora, a las 9 te llamo. Nada, da igual. Así, si tengo que dormir, si mi cuerpo quiere que duerme, voy a dormir. Aunque me llame, me va a acostar en el momento que me vuelves. O sea, que me veo capaz. Te llamo y te espero ahí abajo. Sí. Si alguien pregunta, es como, ¿quién es el despertador? Es mi oficio, no lo entenderías. Ahora también te voy a decir. Entonces, ayer dormimos toda la tarde. Llegaste a casa y tu cuerpo dijo, aquí fenezco. Thank you.
sí que estaba de hecha mierda, ¿eh? Sí, sí. Me dirás que no. Que no, rento. No voy a comer y decir que no le renta, no, vale. No vale, güey. ¡Ah, güey! He visto algo. Es más gente, lo voy a llamar Pepe. No, lo voy a matar a Pepe. ¿Por qué Pepe? Míralo. ¿Qué pasa? Chilling. Pepe. Simplemente Pepe. Porque se llama Pepe. Yo no lo elegí, lo eligió él. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye. Morirás. No estoy. Robos Express. Literalmente me he dicho, oye, morirás. Y yo, quiero saber más. Quiero saber. Sí. Pues sí, yo lo va a veranear. Por ahí está Pep. Sí. ¿Cómo? Un momento. Eran dos. Bueno, pues vuelvo y les robo otra vez. ¡Alto! ¡Espera! ¡Se acabó! Bueno. Ahora sí. Adiós. O sea, creo que ese hombre se va a quedar sin trabajo. Pero a mí. Por lo que sea, ¿eh? Creo que no se le da bien el trabajo. ¿Qué le pasa? No te da. Hola, ¿comerciamos? Con Pedro. Amón te bendiga. A veces pasa, no te preocupes. Sí. Vale. Ahora, eso, ahora que le pasa, es una. ¿Por qué? Es que cuando. Yo, porque me he centrado en pintarlas, entonces no las he hecho el alcance. Porque quiero pintar rápido, ¿ves? Loco, lo he calcado muy rápido. Todavía tenía más que lo que Vale, entiendo. Morías para que vas matar tu este. Mani ganta. Será muy feliz. A su manera. Será feliz a su manera. En su mundo. Yo también. Has dicho que. Había entendido. Maniegan Taraxen. Sí. Τι πράγμα. Τόσο πλούτον έχουν.
También entendió que le ibas a querer así. No voy a opinar. Tú. Hola. Hilarus, saco de huesos, estás acabado. ¿Por qué no? Tranquilo, todavía tengo algo para ti. Eres lento y débil, ya no atinas a nada. Me está dando pena. Ríndete ya. Acabarás rompiéndote algún hueso. Hola, suelo. El hola, suelo, macho. Hola. ¡Hey! ¡Suéltalo! ¡Déjalo en paz! ¿Quién eres? ¿También quieres? Vamos, adelante, héroe. Bueno, pues le voy a dar una paliza. ¡Vamos! ¡Ha llegado tu hora! Estaría agradecido. ¿Y hoy? ¿Eh? A tu puta casa. Ahora cojo el arco y luego. Ah, pues de hecho. Bueno, molestar no va a molestar más. Porque ahí se está fresquito. Estás mayor para riñas callejeras, ¿no crees? ¿Tú también me vas a insultar, muchacho? Que no te la juventud respeto, está en la mente. Solo. Los dioses no envejecen. Pero gracias por tu ayuda. Es un placer tener un compañero. Tienes un estilo de lucha peculiar. ¿Por qué eres tan alto? Me gusta. Me llevo muchos golpes. Es una estrategia sorpresa que acarrea cicatrices visibles y lesiones internas. ¿Por qué peleabais? Llevo luchando mucho tiempo. Ya era un campeón cuando tu madre aún te daba la teta. Tengo que hacerlo. ¿Qué ocurre? ¿Tienes algún problema? ¿Lío? No, me gano la vida peleando en la calle. No todos pueden permitirse ver a los hermanos galos en la arena. Conmigo conocen lo de dentro. Y saco para ir tirando. Pero si no hubiese llegado... Habría perdido otra vez. El paso del tiempo es muy cruel. Hades, echo de menos la arena. Era muy bueno. Fui el favorito de Pompeyo una temporada. Luchar aquí fuera da de comer. Pero no trae la gloria. Nada supera los gritos de 30.000 aficionados que no entras pidiendo en la pantalla, sangre. Tengo que estar así. Algo que desarrollé en la arena es el ojo para el talento. Y tú tienes mucho. Con algo de ayuda, darías el pego. ¿Podrías tú pelear en la siguiente? Llevo varias pérdidas. Y me vendría bien descansar. Con una condición, anciano. Después del contrato, cambiarás de empleo. La juventud está en la mente. ¡Aquí arriba! ¿Eh? Muy bien, es este. No lo... La pasa arrugada que ha venido a por otra paliza. Siempre faltando. Te va a traer mala suerte algún día. La juventud está en la mente. Hoy te tengo preparado algo especial. Mira, el abuelo trae un segundo. Vamos allá, guapito. Enséñanos lo que sabes. Oh, hola. Au. Esta misión es full peleas. Esto no era lo acordado, viejo tramposo. Me retiro. ¿Quién es ahora el cobarde, pedazo de idiota? ¡Vuelve y termina la pelea! Bueno, pues nada, yo le iba a matar. Muy buen trabajo. ¿También? Gran comienzo. Casi digno de la pantalla, arena. ¿No? ¿Cómo te llamas, hijo? Bayek de Siwa. Vaya nombre para un luchador. Queremos algo que tenga más...